Thank you.
Thank you.
familia. Dice, venga la hermana para que no vuelva a tener nada. Y tú ya te lo miras de ti. Ve ahora a tu marido y vuelve. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Y el joven le dice, no tengo marido. No tengo marido. Hasta el espíritu, que el marido no es tu marido. Y la mujer dijo la verdad. La mujer le dijo, y el joven ya no tiene un profeta. Nuestros padres eran cuatro instrumentos y ustedes dicen que el sitio donde se iban al puerto está en Jerusalén. Jesús le dijo, es una mujer, y no se quiere ver el camino al monte de Jerusalén a honrar al Padre. Ustedes sabrán lo que no conocen, nosotros sabremos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero el profeta ya no era. No es de ti, porque los que quieren dar culto verdadero, pero no van a dar Padre el Espíritu y el verdad. Porque el cuerpo del Padre tiene que ser el culto. Dios es Espíritu. Y los que no hablan, deben hacerlo en el Espíritu y el verdad. La mujer lo dijo. Yo sé que va a venir el Mesías, el Mesías Cristo. Cuando venga, él nos dará la razón de todo. Jesús le dijo. Señor, estoy hablando contigo. Pero esto es lo que tú vas y si yo también en la que tú me hagas poder salir con una mujer, sin embargo, ninguno me dijo. ¿Qué es lo que tú vas? Pues yo no eres con ella. Entonces, la mujer me puso tanto, se fue a cuando me estuvo a la gente. Dime, había un hombre que me hizo todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Mientras tanto, su discípulo le insistía, para esto come. Él le dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes me conocen. Los discípulos comentaban, que sí, le habrá traído alguien de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y es para que alguien su obra. ¿A qué se le dicen ustedes que todo el mundo puede tener un poco de tierra? Pues yo les digo, levanto mis ojos de cualquier de los campos, y vas con los ojos para la tierra. Y yo le dije a la iglesia de su corazón, y a la zona fruta para la vida eterna. No tengo que ser la verdad, pero yo le dije a la iglesia de su corazón, ¿a qué se cuenta el dicho? Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Y uno es el que va a cosechar el que no ha trabajado. Pero antes trabajarán y ustedes recogerán su fruto. No se ha dedicado a ti por no recordar a los Jesús por el testimonio de la mujer. Mi hijo todo lo que ha hecho cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba. Ya no veo que se quedara con ellos y se quedó ahí dos días. Yo le voy a pedir a mi rey para que su palabra le dé a la mujer. Yo no me acuerdo de lo que tú nos has contado, pero nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que eres el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gracias.
día de las niñas, celebrando la resurrección, y el trabajo es de trabajar con las personas de los historiadores. Yo creo que este proceso de juntarnos como parroquias, ¿verdad?, que se funciona en la universidad, estamos tratando de conocernos un poco más, es un gusto por mí, trabajar más con conocer la extracción de la universidad. Una pregunta para empezar nuestra reflexión en la escritura de hoy. En tu vida, ¿has tenido vergüenza? ¿En tu vida has tenido vergüenza? ¿Has sentido pena pensando en las cosas del pasado? ¿Es que no has sentido bien de ciertas cosas? Quizá yo, menos conmigo mismo, tengo que ver. Sí. Y creo que es la persona que tiene conciencia para decir, sí, también, ¿verdad? La cosa es la cosa del pecado. Ojalá que no hubiera hecho una promesa. ¿Por qué hice eso? No lo pensé bien. Y está siendo que este domingo, el tercer domingo de la cuaresma, en que las personas que están preparándose para sus sacramentos pasan por su primer escrutinio, es el momento de realmente reflexionar en nuestras vidas, preguntar quién soy yo. Los ojos de Dios. ¿Qué es mi atracción al pecado cada día? ¿Dónde estoy yo en mi proceso de conversión? Son las preguntas que los candidatos y los capítulos se han preguntado. Me parece que yo no quiero que la conversión era preparación para incorporarse a la iglesia por el bautismo, por terminar su incorporación, por la iglesia y la confirmación de la Pascua. En la segunda lectura de hoy, vino de San Pablo a los romanos. Y por mí, es una de las, tiene una de las líneas más importantes y significativas de todo el Nuevo Testamento. Vamos a escuchar. Dice San Pablo. Y la prueba de que Dios nos llama, es la de que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Muchas veces, como cristianos, como católicos, tenemos esta idea: ah, Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todo el mundo. Dios es tan bueno. ¿Verdad? Cierto, no lo dudo, pero malo. Pero no es lo maravilloso del Nuevo Testamento. No es lo maravilloso del cristianismo. Lo maravilloso es que Dios, en Cristo, ama a los malos. Y ama a los malos mejor que los demás. ¿Qué dijo Cristo? Los con buena salud no necesitan un médico, pero los enfermos, sí. Cristo no vino para salvar a los buenos, pero a los pecadores. Entonces, debemos decir que Cristo tiene un amor aún más grande, aún más profundo para los que viven con el pecado. Los que viven con pena, los que viven con vergüenza. Cristo tiene un amor particular. La idea que tenemos es lo opuesto, que Dios odia a los pecadores, que Dios va a mandar al infierno a los que hacen eso. Es lo contrario. Cristo vino a salvar particularmente los que pecaron con el pecado. En el Evangelio de hoy vemos el prueba, cómo esta oración, esta idea, cómo aplicarse a la historia. Y para entender la historia bien, tenemos que entender tres cosas. Primero, los judíos y los samaritanos pues eran enemigos mortales, se odiaban en todo. De hecho, Samaria pues, fue en el medio de Israel, y los judíos se tenían que pasar por un lado al otro de Israel, les gustaba pasar por otra ruta más larga para dedicar a Samaria. ¿Por qué Jesucristo pasó por medio de ese pueblo?
que los judíos trataban. Segunda cosa, esta mujer, la samaritana, Cristo se sienta a hablar con ella a las hombres. Nunca se hacía, nunca los hombres judíos se sentían a hablar con la mujer a solas, excepto de familia o de su propia esposa. Porque fue un desastre. Pero Cristo no le importaba, porque quería estar con esa mujer. Y la tercera cosa, escuchamos de que fue a las 12 de la mediodía cuando se sentaba a hablar de la esposa, Cristo y la mujer. Y la mujer estaba sola. El 12 de la mediodía es el tiempo más cálido del día. Las demás mujeres del pueblo salieron a las 5, 6, 7 de la mañana en grupo, practicando, cisneando, tal vez, ¿verdad? Querían sacar su agua, ayudándose, bañando un poco, ¿verdad? Esta mujer no fue invitada. Estaba sola porque es por su vergüenza, es su vida. ¿Qué le dice a Cristo? ¿Qué ha tenido siempre su esposo? Y el esposo que tengo, el Señor que tengo ahora con las mujeres. Yo he sido la mujer que cambió en este pueblo. Y por eso no quiero mostrar su cara a las demás mujeres que recibieron sus insultos. Y todas las mujeres en el pueblo, ¿es para la mujer que Cristo escoge? Esta es la persona más pecadora que le gusta sentar con quien hablar. Y ese punto de la mujer que lo hace, gritándola, no. Reivindicándola, no. Castigándola, no. Solamente hablando, escuchando, poniendo la atención, poco a poco invitándola a la conversión y a la plenitud de vida que tiene que hacer con cambiar la vida. Y todo esto de la mujer, al final, está proclamando a los demás, la mujer más pecadora del pueblo, proclamando al resto del pueblo que tan bueno es Cristo y que el Mesías en su persona ha venido a nuestro pueblo y cambiemos nuestras vidas a Dios. Para nosotros, especialmente durante esta cuaresma, queremos poner atención a esto, y que Cristo vino por mi pecador, Cristo vino por mi persona, avergonzado por mi pasado, por mis tonterías, por las cosas que no me sentían. Y en los ojos de Cristo no tengo que tener miedo. Este es el mejor tiempo del año que confesamos. Si ha pasado mucho tiempo de no confesarse, le invito con todo el corazón que quiera tal vez regresar a confesarse antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque llegando al confesionario, este es el Cristo con que vas a conocer. El Cristo que se sentó a hablar con esta mujer, a escucharla, solamente, no para gritar, a darle perdón de sus pecados, y para darle más que toda la gracia que necesitaba para hacer algo diferente en la vida. Pero lo que queremos más que todo, al menos por mi parte, digo que sea, Señor, no me puedo cambiar con mis propias fuerzas. Necesito a ti de tu ayuda, Señor. Amigos, no tengan miedo, al contrario, que tengan plena confianza en Cristo y vino a salvarnos en primer lugar a nosotros. Vamos a pasar a frente a los candidatos que se
de Zacatecas con la vigilia pascual. Les invito a orar. A Dios por poder esto que nos enviaste como Salvador a tu Hijo. Considere que estos artículos que están sedientos de agua viva como una sabalcana se conviertan al Señor como yo, al oír la palabra del Señor y confiesen tus pecados y debilidades que no son una carne. Que tenemos de una fama confianza en sí mismos y defiéndonos del poder de Satanás. Líbranos del espíritu engañoso, porque reconociendo el mal que hace, alcance la pureza del corazón y avance el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie, por favor. Para poner mis manos sobre la cabeza de cada uno de ustedes, pido al Señor que te libre de tus pecados y ayúdale a recibir los sacramentos de la presencia. Somos quienes se fueron para que acuden a estos sedientos, y al ministro que busca ante ti, que es el único santo de Dios, no se atreven a proclamarse santificado. Confiar en tu palabra en sus corazones, confiesen sus faltas y descubran sus llaves de culpas. Luego después, poderosamente de sus fracasos, cura su enfermedad, haga su ser y dales tu paz. Con la virtud de tu nombre, invocamos con fe, acompáñalos a realizarlos. Tenido el espíritu de luz, derrotado con Jesús.
Thank you.
Dios de amor y misericordia. Confiamos en tu gracia, no nos impuso a buscarnos a nosotros pecadores. Ayúdanos a cierto recibir su invitación a la gracia de la conversión. Hoy que vive el hombre por los siglos de los thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next slide.